El fin de semana tuvimos todos calor. El calor nos viene coqueteando y aparecieron los mosquitos. Con los mosquitos uno recuerda el pasado reciente y algunas enfermedades que transmiten los mosquitos. Uno en particular, el Aedes aegypti. Por ejemplo, el Zika. Por ejemplo, dengue. Por ejemplo, chikungunya. Algunas de las cosas que conviven con nosotros desde hace un tiempo. Julián Antman es representante del Ministerio de Salud porteño. Julián, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Bueno, primeras alertas, ¿no? ¿Cómo estamos en situación dengue en este momento? Bueno, en este momento no hay casos de dengue, no hay casos, hay casos sospechosos de dengue en la ciudad de Buenos Aires. Hay algún caso que también está confirmado a nivel nacional, pero en la ciudad de Buenos Aires hay pocos mosquitos Aedes aegypti todavía. Nosotros tenemos sensores que van marcando, van monitoreando la presencia del Aedes aegypti y por ahora la realidad es que no hay mosquitos de esas características. ¿Cómo trabajan esos sensores? Bueno, los sensores son parte de uno de los componentes del plan que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Están distribuidos por toda la ciudad y lo que van marcando es la presencia de los huevos. Se llaman sensores de ovipostura, ¿sí? A partir de ahí, la hembra del mosquito Aedes aegypti lo que hace es colocar los huevos y nosotros podemos ver si hay huevos, es un sensor que da positivo, y si no hay huevos es negativo. Hasta ahora están dando todos negativo. Julián, hablaste de plan. Lo bueno de todo esto es anticipar la jugada. Totalmente. ¿Y en qué consiste? Bueno, lo que vos decías, viene el calor, pero desde la ciudad de Buenos Aires, en realidad desde el mes de mayo, junio, que estamos trabajando en un plan de prevención integrado de dengue, zika y chikungunya. La propuesta es que desde el gobierno, con todos los actores del gobierno, y no solamente salud, sino las diferentes subsecretarías, participación ciudadana, desarrollo, infraestructura, justicia, todos, estamos trabajando en esta prevención. Nos juntamos, hay diferentes lineamientos de trabajo, y uno de los principales lineamientos de trabajo son las manzanas libres de Aedes aegypti. Es un trabajo muy importante que estamos desarrollando en la capacitación de lo que se llaman los vecinos multiplicadores. Los vecinos multiplicadores son vecinos de toda la ciudad que se empoderan del trabajo en relación al conocimiento de este mosquito. Como vos dijiste muy bien, nombrarlo no son todos los mosquitos, son el mosquito Aedes aegypti. Y la característica especial de este mosquito es que se cría en los lugares donde estamos en nuestras casas, en los recipientes donde hay poca agua. Y desde el plan del gobierno, lo que estamos trabajando es en poder empoderar al vecino y que haya en cada una de las manzanas de la ciudad un vecino que conozca bien y que pueda formar una red de esos multiplicadores en la ciudad con el acompañamiento nuestro y a partir de ahí poder hacer que juntos en cada una de nuestras manzanas no haya mosquitos, no haya criaderos donde el mosquito vaya y ponga el huevo.